Europa es la casa de todos y ser capaces de acercar los temas europeos a los jóvenes y a los estudiantes es fundamental para que se puedan percibir todos estos temas que nos afectan a todos de una forma más directa. Y creo que tiene un enorme mérito el hecho de que los jóvenes del Parlamento Europeo de los Jóvenes en Sevilla hayan tomado esta iniciativa y me parece extremadamente importante que la Cámara de Comercio haya contribuido a este esfuerzo. El Parlamento Europeo de los Jóvenes es una organización sin ánimo de lucro que se encuentra alrededor de toda Europa. Nuestro objetivo es organizar sesiones de ámbito regional, nacional e internacional en las que intentamos fomentar la ciudadanía activa y la mentalidad abierta a través de debates en inglés. Desde la Cámara de Comercio de Sevilla y su campus de formación, el Centro Universitario de USA y el Centro de Formación Profesional Nuevas Profesiones, tenemos muy claro la importancia que tienen este tipo de actividades para los estudiantes en enseñanzas medias, porque potencian su visión global del mundo y las oportunidades laborales que van a encontrar el día de mañana son siempre oportunidades laborales de carácter global. La posibilidad de que un chico con esta edad pueda participar en temas de interés para el Parlamento Europeo, para la Unión Europea en definitiva, es una muestra más de la capacidad innata que la gente joven tiene para poder aportar ideas, para poder generar pensamiento crítico y desde el campus de formación todo lo que hagamos para potenciar este tipo de actividad en los centros educativos, en los chicos y en las familias, pues será siempre una de las claves de funcionamiento que nos identifica en todo lo que es el sector educativo. Actualmente estamos organizando la sesión regional de Andalucía, una de ellas, y bueno, nos hemos acercado a la Cámara porque ellos nos van a proporcionar una visibilidad para que más centros participen con nosotros. Actualmente estamos alrededor de los 10 centros y esperamos que con su ayuda lleguemos a mucho más jóvenes y que toda esta información se esparza por los centros educativos.